estamos en Marquee Teatro para venir a apoyar a los PKs que ya van a sacar. Vamos a ver la alfombra, vamos a presentarlos y pues acompáñenos. Hola, bienvenidos a mi canal Happy Free. Yo soy Christopher Cifuentes y este es mi blog. Amigos, ahora le voy a presentar a uno de mis amigos de Radio Teens. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Muy bien, pues, ¿vienes aquí a ver a alguien específico o a todo el grupo de PKs? Pues yo vengo a ver a casi todo el grupo, sí, a Rodrigo, a Solanchi. ¿Para qué te lo digo si vengo a ver a casi todo el grupo? La que más conozco desde hace más tiempo es a Victoria y a Rodrigo. ¿Y qué esperas de este grupo? Pues espero que esté muy padre porque a todos los conozco del CEA y entonces sé que son súper talentosos. Pues muchísimas gracias por venir a apoyar y gracias. Muchas gracias. Hola, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Anuel. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Primero, pues muchísimas gracias por venir aquí a apoyar a PKs. ¿Qué expectativas tienes para este grupo? Pues la verdad las tengo muy altas porque son muchísimos talentos que de verdad cantan, bailan, o sea, actúan increíble, hacen de todo. Y yo la verdad creo que va a ser un gran grupo porque pues todos son unos grandes amigos y siento que va a ser un grupo muy unido. Y por último, ¿puedes mandar un saludo para Happy Flea? Quiero mandarle un saludo a Happy Flea. Muchísimas gracias por ver esto. Antes que nada, pues muchísimas gracias por venir aquí a apoyar a los PKs. ¿Qué expectativas tienes para este grupo? Pues nada, que la pasen muy bien, que se diviertan, que no se pongan nerviosos y que nos den un espectáculo padrísimo. ¿Cuál fue tu experiencia en la Casa de los Famosos? Mi experiencia en la casa, me divertí muchísimo. Es un reality que tuvo muchísimo éxito gracias a ustedes que lo estuvieron viendo. Y pues esperemos que haya una segunda temporada donde podamos todavía llevar más contenido a las casas. Pues muchísimas gracias por apoyar a este grupo y pues gracias. Gracias a ti. Hola, Ian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Puedes apoyar a los PKs? Sí, mucho. Y más a mis amigos que siempre los he apoyado, ellos a mí. Y pues sí, mucha emoción por este proyecto que ellos van empezando. Un aplauso, la verdad, a todos porque gracias a ellos va a existir más música. Y pues bueno, me sacan una sonrisa y me llevo algo muy bonito de todos ellos. ¿Y tienes alguna red social? Sí, estoy en Instagram como Ian Andrade y un bajo 3. Ok, pues muchísimas gracias. Amigo, ya llegó el momento, pero también aquí puedes comprar tus aperitivos para que puedas mirar que venden palomitas, vienen ahí cosas para que disfrutes más la función. Así que vamos. A ver, Alex, ¿estás comiendo? Ah, ya está. Ay, esos chicharrones, ajá. Vamos, vamos, corre. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas gracias por venir aquí a apoyar a PKs. ¿Qué te parece este grupo? Pues la verdad es la primera vez que los voy a escuchar, pero estoy muy emocionada. Tengo ahí a mi sobrinito, que lo amo, lo adoro, es Nico y tiene un súper, súper talento. ¿Y qué perspectiva tiene para este grupo? La verdad, creo que no me voy a ir nada desilusionada. Tienen todo para romperla, tienen todo el talento, las ganas y la emoción. Entonces, pues vamos a ver qué nos tienen. Okay, pues muchísimas gracias por venir y gracias. Gracias. Un saludo para Happy Flea. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Christopher? Muy bien, ¿y ustedes? Pues estoy aquí muy nervioso. ¿Sí? Sí, muy nervioso. ¿Más que azul? Sí, mucho más que azul. Los dos se ven nerviosos. Sí, bien nerviosos se ven. Qué bueno que vinieron, muchas gracias. Muchas gracias, Chris, por haber venido. Gracias. Gracias, gran gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muchas gracias por venir aquí a apoyar a los PKs. Ay, sí, feliz de la vida porque pues varios de los que están en este grupo son amiguitos de mi hija Cosette y yo también los conozco, entonces pues venimos a apoyarlos para que les vaya muy bien porque sí que van a tener mucho éxito. ¿Qué perspectivas tienen para este grupo? Pues yo creo que muchas porque hace falta un grupo así de chavitos que tengan buena energía, que transmitan cosas bonitas y sin duda ellos lo tienen. Pues muchísimas gracias por venir a apoyar y pues muchas gracias. Gracias a ti. Suerte. Saludo, les mando un beso grande. Soy Carmen Muñoz. Mucho éxito. Tenemos a la mamá de Manuel, concentrada y nerviosa.
Sí, con los nervios a flor de piel, pero bueno, ahí vamos. Gracias. No, al contrario, mucha suerte. Gracias. Y tenemos al papá de Nico. Hola, ¿qué tal? Bastante, afortunadamente nos tocó en primera fila, estamos viendo todo. Pues ahorita van a ver cómo va evolucionando la obra. La verdad es que está bastante reveladora, van a ver cómo están las personalidades de todos los demás. Y bueno, mi hijo, ¿qué te puedo decir? Pues obviamente fascinado y echándole todas las porras. Muchas gracias. Gracias, gracias. Igualmente a todos. Gracias. Nunca hay un límite para nuestros sueños, nunca hay un... Hoy decidí ser actor, entonces toda mi vida voy a ser actor. Seamos actores, seamos cocineros, seamos abogados, seamos lo que se nos pegue la gana, pero seamos felices. Gracias, Carlos Cicero. Un aplauso para Carlos, director del proyecto. Gracias, hermano. Eres ese impulso que a mí me hubiera gustado tener de chico. Renata en las coreografías también, un aplauso. A todos ustedes, las familias que nos metemos al tráfico insoportable de la Roma para venir a ver esto, a los que hacemos el esfuerzo, gracias a todos los que están aquí, porque el teatro, y lo digo todo el tiempo yo que también lo hago, sin el público es un experimento catártico que nos hace felices a los que lo hacemos, pero al final es un regalo para el público. El aplauso al final es para ustedes. Buenas noches. Y no sé si ya están listos. Los dejamos con este número musical, ellos son Pickers. Gracias a todos por estar aquí. ¿Están bien? ¡Sí! Ok. Tercera llamada, comenzamos. ¿Y qué mejor que mi mejor amiga Azul para que nos cuente todos los detalles de este grandioso grupo? Piqué es un grupo conformado por 10 integrantes, los cuales bailamos, cantamos y actuamos. Fuimos convocados por el maestro Charlie Cicero, ya que algunos están en el CIAD de Televisa y otros son de la Escuela de Actuación de Expresión. Y Piqué se viene por el nombre de Pop Kids, que significa niños del pop. Y eso es lo que queremos hacer, dar una nueva idea muy innovadora para todas las generaciones. Porque nuestras canciones son 100% originales y lo que queremos dar es un mensaje que sea muy inspirador para todo público. Hola Ginny, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Oigan, sabemos que ya tienes experiencia cantando y todo eso. ¿Y qué te pareció tu obra? ¿Qué? ¿Tienes algún comentario? Sí, claro, ¿no? Pues es una obra para todo tipo de público que la pueden venir a ver. Tenemos otra función el 23 de septiembre, va a estar increíble. Y pues más que nada somos un grupo de chavos que queremos ser escuchados y vistos. Y pues lo hacemos con todo nuestro corazón para todo el público hermoso que viene. Y pues, ¿qué te inspiró aquí a unirte con los Pickers? Pues la verdad es que yo pues conocía al profe Charlie Cicero desde hace unos años y me propuso la idea de estar en un grupo musical y sin pensarlo le dije que amaba la idea y mira, aquí terminé. Ok, pues muchísima suerte y gracias. Gracias por venir. Gracias. Hola, Azul, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir a este evento. ¿Qué te pareció tu obra? ¿Tienes algún comentario o algo? Pues la verdad es que nos divertimos muchísimo y sinceramente lo disfruté mucho, nos divertimos, que eso es lo importante y que es un proyecto que trabajamos mucho, entonces nos sentimos muy orgullosos. ¿Les ha pasado algo vergonzoso en alguna obra o algo? En algún ensayo alguien se comió una hormiga por accidente, entonces le picó la lengua y fue muy divertido, creo que eso, la verdad. Pues mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias, Happy Feet. Gracias a todos. Vaya, sincero. Disfrútalo. Hola, Sol, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Pues muy bien. ¿Qué te pareció tu obra? ¿Tienes algún comentario? Pues la verdad, muchas gracias a mis compañeros, a producción por ser tan, pero tan talentosos. Muchas gracias a nuestro público querido por hacer esto posible, por llenar el Marqueteatro y que nos sigan viendo el 23 de septiembre. Sí, venga el 23 de septiembre. Te he visto que haces muchas cosas, cantas o así. ¿Qué se te hace mejor? O sea, neta, a mí me encanta todo, me encanta bailar, cantar y actuar. Se me facilita todo y también, aparte de todo eso, toco instrumentos. Toco el piano, la guitarra y el ukelele y estoy aprendiendo el violín. Pues muchísimas gracias y pues que tenga suerte. Ah, mira, tienes tantos regalos que ya ni te puedo darte la mano. Dime, presume, ¿no? Presume, presume. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Tienes algún comentario de tu obra? Que
porque la verdad nosotros nos esforzamos mucho, tardamos ya casi 9 meses, porque el 23 de septiembre también va a haber otra función, tomamos mucho tiempo y nos esforzamos mucho y aquí lo demostramos todo. Ok, también he visto que actúas en Televisa. Ahorita estoy en Minas de Pasión, he salido en Eternamente Amándonos, como Vicente Jr. en El Último Rey, también estuve en el unitario de Un Día para Vivir de TV Azteca, he hecho varias cosas de modelaje con Andrea, quedó con el perro más, y llevo unas obras de teatro como PK's, El Comienzo, Aladdin y Beetlejuice. ¿Qué planes tienes al futuro? Mi sueño siempre ha sido estar en la televisión, porque a mi abuelito le dije un día, bueno, antes de que falleciera, le dije que yo iba a salir en la tele porque él también estaba en este medio de la televisión. Eso es lo que quiero hacer, un día salir en la televisión y que la gente me conozca. Ah, pues muchísimas gracias y ten suerte. Gracias. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, yo soy Nico, muchas gracias. ¿Tienes algún comentario de tu obra? Siento que es como una especie de obra de arte, en verdad. Está tan buena que deben de venir a verlo el próximo 23 de septiembre. ¿Qué planes tienes a futuro? En mi plan a futuro es ser un gran cantante y un gran actor, donde sea y donde me depare el destino. Por ahora quiero seguir en PK. ¿Nos puedes ayudar con sus redes sociales? Sí, yo estoy en Instagram como Nico-Nickstar, N-I-S-T-A-R, en TikTok como Nico-Nickstar-Oficial. Pues muchísimas gracias, tienen suerte. No, a ti. Gracias. Hola, bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. ¿Tienes algún comentario de tu obra? Pues nada, que espero que la hayan disfrutado. Todavía nos queda una última fecha, que es el 23. Ojalá y puedan venir porque es una obra que está súper padre para que nos puedan conocer y divertirnos con nosotros. ¿Y cómo se conocieron? Nos conocimos gracias al proyecto, gracias al profe Charlie por juntarnos y pues darnos la oportunidad de estar aquí. ¿Y nos puedes ayudar con tus redes sociales? Sí, claro. Emma con doble M sin minúsculas -ramirez.18. Ok, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ten suerte. Muchas gracias. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te sentiste en la obra? Estuvo muy linda, estuvo muy padre. Se sintió muy también emocionante. Cómo conectaba todo con la música, las canciones. He visto que que tocas muchos instrumentos. ¿Me puedes decir algunos? Bueno, yo toco el piano y estoy aprendiendo a tocar guitarra. También toco un poco el ukelele. ¿Me puedes decir tus redes sociales? Bueno, en Instagram estoy como Lucy Lai Oficial y en Facebook también. Ok, pues muchísimas gracias y ten suerte. Muchas gracias. Hola, Inés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo te sentiste en el escenario? Súper, súper padre, muy emocionada. He visto que has ido a muchos comerciales. ¿Me puedes decir algunos? Sí, claro. He estado en H&M, Apple, Mattel, Bimbo. ¿Y aún así te da cosita subirte al escenario? No, yo me siento segura cuando subo al escenario porque es lo que más hago. Por último, ¿puedes decir tus redes sociales? Sí, claro. Para Instagram, Denise-mo. Para TikTok, Denise. Muchísimas gracias. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias. ¿Qué sentiste cuando te fuiste al escenario? Pues la verdad yo me sentí muy contenta y pues me gustó mucho. He visto que también que apareciste en La Voz Kids. ¿Qué te pareció? En La Voz Kids también me la pasé súper, súper bien y aquí también. Y por último, ¿puedes decir tus redes sociales? Sí, claro, me pueden encontrar en Facebook, TikTok, YouTube e Instagram como victoria.bbo. Ok, pues muchísimas gracias y suerte. Después de la presentación fuimos a festejar este gran éxito con el grupo, pero lo que no sabían que era el cumpleaños número 14 de mi mejor amiga Azul, y qué mejor que darle una sorpresa con un delicioso pastel. Acuérdense venir a la siguiente función, ¿cuándo vas? Es el 23 de septiembre aquí en el Maqueteatro y lo pueden checar más información en las redes sociales de PK, que es pkmusic.oficial con doble. Aprovechando, ¿también puedes decir tus redes sociales? Sí, claro, en Instagram estoy como azul.cm, en YouTube como BlueCM y en Facebook como BlueCM. Y también estén atentos porque voy a soltar algunos boletos para que vengan a ver Azul y todo su grupo PK's. Y por favor, si te gustó, se le dé like, suscríbete al grupo, se le dan un buen like y pues bye bye. Como que quiso quedar con la luz, ¿no? ¿Cómo? Como que quiso quedar con la luz, ¿no?